Hoy vamos a continuar estudiando el Salmo 103, no lo vamos a terminar, pero vamos a estudiar de los versículos 8 al 13. Y vamos a hablar del temor de Jehová. El temor de Jehová incrementa la misericordia de Dios para con sus hijos. Nos acerca a Dios y nos acercamos a Dios cuando entendemos su misericordia. Dios es el único que conoce los corazones de las personas. Nadie puede saber cómo vive usted, ni qué tanto usted ama a Dios, ni cuánto usted obedece a Dios, solamente Dios. Y solamente usted sabe qué tan entregado está, y solamente usted sabe qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios. Y lo que vamos a estar hablando hoy, el título es: Tú necesitas conocer a Dios para entender el temor a Jehová. Cuando conocemos a Dios, el temor a Jehová se convierte en reverencia, respeto y amor. No es un temor negativo que nos mantenga alejados de Dios, sino que crea en nosotros un deseo de total rendición a Él. Salmo 103, del versículo 8 al 13, dice así: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El pueblo de Israel vivió más de 400 años en Egipto, y 400 de esos años ellos fueron esclavos de los egipcios. Todos ellos eran los descendientes de Jacob, y ellos habían conocido acerca de Dios por su padre Jacob. Pero no todos ellos temían a Dios, no todos ellos buscaban a Dios, y no todos ellos entendían cómo buscar a Dios. El pueblo entero había guardado las tradiciones que Jacob les había enseñado, pero se había alejado de Dios. Y las tradiciones son algo bueno, porque nos ayudan a recordar ciertos eventos cada cierto tiempo. Ahora mismo nos estamos acercando a la época de Navidad, que es una tradición que nos ayuda a recordar el nacimiento del Señor Jesús. La semana pasada celebrábamos el Día de Acción de Gracias, que nos ayuda a recordar cómo sobrevivieron los primeros colonizadores de este país. Pero las tradiciones no son suficientes solas. Si queremos identificarnos con la tradición, entonces necesitamos entender la historia, las consecuencias y el significado de lo que estamos celebrando. ¿Cuántos latinos se identifican con los colonizadores que llegaron en 1621 a Estados Unidos? ¿Cuántos no cristianos se identifican con el nacimiento de Jesucristo? A menos que seas cristiano y que entiendas el significado de la Navidad y que Jesús sea tu Señor, no te puedes identificar con la Navidad, excepto por los regalos, las cenas, la convivencia familiar. Pero eso no es Navidad. Vamos a estar estudiando tres puntos hoy, y el primer punto es: ¿qué sabes de Dios? Y esto lo vamos a ver en el Salmo 103. Empezando en el versículo 8, dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este pasaje claramente nos muestra una característica de Dios. Él es misericordioso. Si te preguntas qué sabes de Dios, la primera respuesta es: yo sé que Él es misericordioso. ¿Es clemente? Que es lento para la ira, no se enoja fácilmente, y que Él tiene compasión de los que claman a Él. ¿Eso quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera y que Dios no se va a enojar? ¿Eso quiere decir que Dios siempre me va a rescatar cuando yo ore en medio del problema? Si Él no se enoja, entonces, ¿para qué le temo? Estas preguntas simplemente demuestran la condición de una persona que no conoce a Dios. Porque el pasaje no dice que Dios no se enoja, sino que es lento para enojarse. El pasaje no dice que Él nos va a ayudar incondicionalmente. Dice que Él es misericordioso y que es clemente.
pero no dice que no se enoja. De hecho, si leemos el versículo 9, dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es decir, aquí dice que sí se enoja. El versículo dice que no va a luchar con nosotros para siempre, ni que se va a guardar el enojo para siempre. Si creemos que tenemos un pase libre con Dios, si creemos que Dios es libertad y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y que por lo tanto podemos hacer lo que queramos, estamos mal interpretando la palabra de Dios. Él sí se enoja. Él puede desatar su ira contra nosotros si nosotros no hacemos lo que Él quiere. Mire, vamos a 2 Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice que para Dios un día es como mil años para nosotros, y que mil años para nosotros son como un día para Dios. Eso quiere decir que el tiempo de Dios es muy diferente del tiempo que nosotros usamos. Cuando el salmista dice que no contenderá para siempre, no podemos saber si él va a esperar un día, dos semanas, tres años. Pero Pedro nos clarifica que la razón por la que Dios extiende su misericordia es para que nadie se pierda, sino para que todos vengamos al arrepentimiento. Si usted y yo ya somos salvos, ¿por qué Dios no nos lleva a su presencia? ¿Por qué quiere que sigamos aquí? Bueno, porque Él quiere que muchos sean salvos. ¿Sí? Bueno, Él quiere que usted y yo hablemos del Evangelio a todos los que podamos. Por eso es que nosotros seguimos aquí después de haber sido salvos. Es la razón por la que Dios ha extendido su misericordia. No es que Él no se enoje, no es que Él no vaya a castigar a los malos, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. En nuestra iglesia hoy vamos a iniciar un reto, y este es que usted le hable a Dios de una persona cada semana. Es un reto sencillo. En su boletín le dimos un folleto para que usted se lo dé a alguien durante esta semana. Eso no garantiza que las personas a las que usted le hable van a venir, ni que les va a dar una clase, ni nada por el estilo. Lo único que garantiza es que vamos a hacer la voluntad de Dios y cada semana le vamos a dar otro folleto para que usted se lo entregue a una persona. De esa manera vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El último mandamiento de Jesucristo para nosotros es que vayamos a predicar y a ser discípulos y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero si usted respondió no, entonces preguntémonos por qué no lo hacemos. Tal vez porque no conocemos a Dios lo suficiente. Si usted tiene un amigo que no lo ha visto desde que esa persona estaba en la escuela primaria, y de pronto se lo encuentra en una reunión, ¿usted diría que conoce a su amigo, aunque no lo ha visto en tal vez 30 años, no ha hablado con él en los últimos 30 años, no ha mantenido ningún tipo de contacto con él por los últimos 30 años? Yo creo que usted ya no conoce a esa persona. ¿Y qué tal que le piden que haga un discurso para presentar a su amigo delante de todas las personas en la reunión? Lo mejor será hablar de las cosas que sí sabe de su amigo, lo que usted se acuerda que hicieron juntos cuando eran amigos, cuando estaban juntos. ¿Usted se siente en problemas cuando le dicen que hable de Dios? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque usted no conoce a Dios tanto como lo debería de conocer. ¿Qué debe de hacer? Hable de lo que usted sabe de Dios. Él es misericordioso, Él es paciente, y Él murió por usted y por mí. Eso sí sabemos de Dios. ¿Qué le dices a los demás acerca de Dios? Es el siguiente punto que vamos a estar estudiando.
El versículo 10 de Salmo 103 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, que todos nacimos en pecado y que todos estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Sin embargo, el salmista también nos dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda de todas las cosas malas que ha hecho? O bueno, si usted se acuerda, o tiene muy buena memoria, o no tiene tantas cosas de qué recordar, pero una cosa segura, ninguno de nosotros podemos decir que nos hemos portado bien toda la vida. ¿Se imagina que Dios se dedicara a castigarnos cada vez que hacemos algo malo? Gracias a Dios que Él es misericordioso y que no nos ha pagado conforme a nuestros actos. Y es lo que dice el salmista: Dios es misericordioso. ¿Qué le decimos a la gente? Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios murió por nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados. Romanos 3:23 dice: Si Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no hubiera mandado eso a su Hijo Jesucristo, nosotros no tendríamos comunión con Dios. Si esto no es suficiente castigo, no sé qué otro castigo puede ser más grave, pero gracias a Dios que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las consecuencias del pecado son la muerte. Es estar separado eternamente de Dios. La consecuencia del pecado es eterna. Y una de las pocas características que sabemos acerca de la muerte es que es permanente. Así que la paga del pecado es permanente, condenación permanente para todos los que no creen en Dios. Pero el regalo de Dios es vida y vida eterna. En Cristo Jesús le damos gloria a Dios por ello. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos decirle a las demás personas acerca de Jesucristo? Que Dios mostró su amor al mandar a Cristo, a Jesús, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aún, y eso es lo más maravilloso, aún cuando nosotros estábamos en nuestros pecados. Él nos esperó a que usted y yo cambiáramos nuestro corazón para entonces venir a morir. Él vino a morir cuando nosotros aún no merecíamos que Él muriera, aún ni siquiera pensábamos en Él. Si volvemos al Salmo 103, versículo 12, dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no solo mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, nos salvó de la condenación eterna, nos dio al Espíritu Santo y nos ha limpiado de todo pecado. Él tomó nuestras faltas y las puso lejos para que no nos volviéramos a acordar de ellas. Tan lejos como está el oriente del occidente, así están nuestras faltas alejadas de nosotros. Y Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él mismo dice que borró nuestros pecados, que Él las borra por amor a sí mismo y ya no se acuerda de ellos. ¿Cuánto se quiere usted a sí mismo? Bastante. Bueno, por esa misma razón usted se cuida. ¿Cuánto se quiere Dios a sí mismo? Bastante. Por esa misma razón Él se alegra cuando le pedimos perdón. Cuando trates de hablar de Dios con alguien y te acuerdes que cometiste algún pecado y piensas que no puedas hablar a Dios porque no estás limpio delante de Él, siempre recuerda una cosa: si ya pediste perdón por ese pecado, Él ya te perdonó y ya no se acuerda más de ese pecado, por lo tanto, no hay ningún problema. Pero si no has pedido perdón, si en el momento que vas a hablar de Dios te acuerdas que no pediste perdón por algo que hiciste, arrepiéntete en ese mismo momento. Señor, perdóname. Y Dios te va a limpiar y va a borrar tu pecado y te va a perdonar. Por amor a sí mismo, no por ti, por amor a sí mismo. Así es que no dejes que los remordimientos que tienes te detengan de hablar de Dios. Ya no hay culpa, Él ha quitado toda la culpa.
¿Qué le vamos a decir a las demás personas de Dios? Que todos somos pecadores, que estamos separados de Dios, que la paga de nuestro pecado es muerte eterna, pero que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, el Calvario, para que entonces tengamos perdón de pecados y podamos tener entrada al cielo. Pero entonces, ¿qué significa temer a Dios? Este es el tercer punto. ¿Qué significa temer a Dios? Ya decíamos que necesitamos conocer a Dios para poder entender el temor a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Dice el Salmo 103, el versículo 11. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él es misericordioso con los que le temen. ¿Qué significa temer a Dios? Dice el salmista que la misericordia de Dios es tan grande como la distancia que existe entre el cielo y la tierra, que es más o menos por ahí 5 trillones de kilómetros. ¿Qué pecado no puede perdonar Dios? No existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Todos caben allá dentro de los 5 trillones de su misericordia. Pero Dios es bien claro cuando dice que Él no nos condena. Él puede perdonar todos los pecados, pero los pecados que Él no perdona son los que nosotros no le entregamos. Si tú no le pides perdón por los pecados, Él no los va a perdonar. Y Él no te va a condenar, sino que nosotros nos hemos condenado a nosotros mismos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese tal vez es el versículo más famoso de la Biblia, porque nos habla del amor eterno de Dios, quien mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nadie se perdiera si creíamos en Jesús. Y recuerda lo que dice Pedro, que Dios no se ha tardado en mostrar su ira, Dios no se ha tardado en su juicio, sino que está esperando a que todos acepten al Señor Jesucristo, que todos sean salvos. Sin embargo, ahí mismo en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Recuerda que decía el salmista que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero sí se enoja. Y cuando Él se enoja, ¿sobre quién va su enojo? ¿Sobre quién va su ira? Sobre aquellos que no creen en Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la consecuencia de no creer en Dios es que la ira de Dios estará sobre el que no crea en Él. Nos enseña que la misericordia de Dios era como de 5 trillones de kilómetros de grande para con los que creen. ¿Cuál prefiere? Yo quiero la misericordia de Dios, por lo tanto, debo de empezar a temer a Dios. Y la mejor manera de temer a Dios es conociendo a Dios. Usted y yo ya hemos creído en Dios, por lo tanto, ahora nos toca conocer a Dios. ¿Cuántos creen que Obama es el presidente de los Estados Unidos? Todos. ¿Cuántos conocen a Obama personalmente? Muy pocos. Es fácil criticar a alguien cuando no lo conocemos personalmente, pero es mucho más fácil seguir las instrucciones de alguien cuando lo conocemos personalmente. Y lo mismo pasa con Dios. Las personas que no conocen a Dios rechazan a Dios y dicen toda clase de críticas en contra de los hijos de Dios porque no conocen a Dios. Pero usted y yo que ya somos salvos, nos toca conocer a Dios para entonces poder seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado. ¿Cuáles instrucciones? Dicen Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que nos pide Dios: reverencia, obediencia y entrega. Pero esto no se logra con venir a la iglesia. Venir a la iglesia ayuda mucho para conseguir estas tres cosas, pero lo que Dios quiere es que le entreguemos todo lo que somos. Que dice Romanos 8:38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo conocía a Dios.
Él no había sido solamente salvo, él ya conocía a Dios y dijo que nada ni nadie podía separarlo del amor de Dios. Es decir, él ya tenía esa confianza del conocimiento personal con Dios. Ni la muerte física, ni ángeles del cielo, ni principados del diablo. Si usted tiene la misma confianza, entonces puede entregarlo todo a Él. A Él quien tiene el poder para guardarlo hasta el día de su venida. El temor de Jehová es reverencia, pero también es confianza en Él. Entonces, resumiendo, ¿qué significa temer a Dios? Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Significa que Él es el número uno en nuestra vida, significa que vamos a obedecerle en todo, significa que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para darle la gloria y la honra a Él, y que las personas bendigan a Dios, que las personas hablen bien de Dios, cuando ven cómo nosotros amamos a Dios. Eso significa temer a Dios. ¿Qué sabes de Dios? Bueno, yo sé que Él es un Dios misericordioso, que no me ha pagado conforme a mis pecados, que aunque yo era pecador y estaba separado de Dios, Él envió a Jesús a morir en la cruz por mis pecados, y que ahora no tengo ninguna condenación. ¿Qué le dices a los demás acerca de Dios? Que Dios es todopoderoso y que está esperando a que todos se arrepientan. Que Él envió a Jesús para que todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna en Él. Pero también les digo que Dios no condena a nadie porque Él tiene poder para perdonar todos los pecados. Pero aquellos que no han creído son los que se han condenado a sí mismos. Finalmente, ¿qué significa temer a Dios? Significa conocerlo de tal manera que ese conocimiento produce en mí respeto, obediencia y entrega total, porque tengo la confianza de que nada ni nadie me van a separar de Dios. Si Él dijo que debo de ir a predicar a toda criatura y ser discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Obedecerle con respeto y entrega. Dios les bendiga. Amén.